Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Pues bueno, como habíamos anunciado por este Facebook, el día de hoy vamos a, a dar una sesión gratuita a, a alguno de los asistentes de esta transmisión. Y, y la dinámica para hacerlo, sí, pues va a ser este que nos compartan que nos compartan su inquietud, sus inquietudes, cuál, por qué razón eh, quieren hacer este, ¿sí, si me lo puedes comentar, allá, ¿Ah, me pasas, este, y y bueno, pues entonces lo que vamos a hacer antes que empezar, pues mandar saludos a todos, y y pues ir preguntando, pues, ¿Quién quiere quien quiere hacer la, la sesión, por supuesto. No solo quien la quiere hacer, sino por qué motivos los quiere hacer, lo quieren hacer. Sí, ¿Sí? entonces, este, voy a ir leyendo yo sus comentarios, por supuesto. Déjenme ver. Aquí está, me parece. A ver, vamos a ver los comentarios. Este. Um... Desapego de pareja. Ah, pues ese podría ser un buen, inter un punto interesante. Elena López, tengo disociación desde marzo y no se me ha quitado al 100. Eh, humo, tabaco y marihuana. Eh, buenas noches a Paola Álvarez. Dice que lindo verte en vivo otra vez. Muchas gracias. Y, yo quisiera la sesión porque traigo un patrón de ira reactiva y quisiera deconstruirla. Eh, ansiedad, pues también puede ser, ¿no? Este, ay, muchas gracias. Ok, es que se me está acabando la pila de mi teléfono y aquí es donde leo sus, leo sus mensajes. Sufro de atención, no logro concentración ni para leer un libro. Saludos desde Argentina. Este... No, pues ahí, ahí no le puedo ayudar a Lidia Sosa, pues cosas físicas, ¿no? Sandy Alba dice, en mi casa porque tengo inseguridad, miedo, también podría ser. Um, Lidia dice, yo para ver qué se siente, pero pues digamos que pues preferimos ayudar a alguien que que este que pues que tenga una finalidad más allá de la curiosidad, ¿no? Mm. Verónica Vallejo, que de viuda y vivo mi duelo, aún con mucho dolor, podría ser. Ahora, una condición, una condición que debe tener la persona a la cual le vamos a, a proporcionar esta sesión es que, número uno sepa usar la aplicación esta, la del Zoom, que sepa usar el Zoom y que tenga unos audífonos de cualquier tipo, que pueda conectar sus audífonos a su sesión de Zoom y eso es lo único que necesitamos. Sale. Um, mi oficio es médico tradicional, quiero conocer posibles paralelismos. Um, algunas, algunas personas están como... Eh, preguntando más bien por cuestiones médicas, pero CÓDICA es un es un método eh, para la gestión emocional y el cambio de patrones de conducta. Entonces, pues bueno, este no no, no, puedo, no podemos contemplar a estos otros casos porque vamos a atender mediante el método CÓDICA um, depresión. Eh, trauma de persecución, de persecución me, cu me cuesta salir a la calle, me quiero quitar los miedos y las inseguridades, mm, por, problemas con ansiedad, depresión, eh, consumo de drogas, este, lo del esposo fallecido de Verónica Vallejo, okay, uh, mm, para Miranda, porque quiero tener habilidades para negociar y muchas situaciones de inseguridad. Este, sí, por ejemplo, aquí hay quien, quien dice respecto a diabetes y cuestiones de, de cervicales y todo. Pues bueno, no, no, para, para eso no es códica, ¿no? Uh, tengo un trastorno depresivo ansioso, ansiedad. Eh, olvido las cosas eh, um, <laughs> mi mamá fue diagnosticada con demencia senil prematura problemas de ansiedad varios hay con problemas de ansiedad entonces podríamos enfocarnos en, en, en cuestiones de, de ansiedad y Sí, miren aquí también Magis dice yo la sesión insomnio ansiedad inseguridad tensión por mi embarazo y conflicto con la relación de mi ex esposo Magis Ramina. para que digamos la misma sesión pues le, le sirva a varias personas o sea aunque yo es, escoja una este, las personas que nos escuchen pues de algún modo también pueden salir beneficiados de lo que vamos a hacer, lo que vamos a utilizar simplemente son los audífonos y permanecer conectados, por supuesto. Beatriz Ramírez dice, unas semanas atrás, antes de conocer Códica, no encontraba sentido exactamente por agobio a mis conductas desde mi adolescencia hasta ahora. Y no entenderlas ni comprenderlas. Ok, puede ser también. Yo quisiera esa sesión. Uh, uh, uh. dice soy terapeuta y quiero ayudar a mis pacientes, sin embargo se me dificulta interactuar o relacionarme, no siento seguridad, puede decir también mm. Gaby Navarrete, hipertensión diabetes bueno pues eso no pero dice ansiedad, mucho estrés, sé usar zoom, tengo audífonos me siento en dedos, los pies. Bulímica también. Depresión, estrés, miedo, ansiedad. Ok. Uh, um, um, Jenny Sandoval. También puede ser. Paola Torres, me gustaría, ya que ya lo que me impide lograr mis metas. Ok. Uy, pues un montón de solicitudes pero creo que para que les pudiera servir a varios podríamos ver irnos por lo de ansiedad, entonces a ver voy a escoger a alguien respecto a la ansiedad Déjenme ver por aquí ha visto había visto una chica que podría ser déjenme ver de la vi donde la vi. Mm. Magis Ramima, a ver, vamos a ver. Entonces, cómo le vamos a hacer? Eh, mi mi equipo, sí, mi equipo va a contactar a Magis Ramima y, y le va a dar, pues este el la, el link para que se conecte vía Zoom. Entonces, Magis, este, tú tú te, uh, ya cuando te contactemos por inbox, pues este eh, te desconectas de la transmisión, está de Facebook y te metes a la, a la transmisión por Zoom. ¿Qué necesitas? Bueno, meterte al Zoom, unos audífonos. Nada más. Entonces, eh, voy a checar con, con, con mi equipo, con mi staff, a ver si, si ya pudieron contactar a Max Ramima. Voy a ver si no la podemos contactar, pues no pasa nada, buscamos a alguien más, pero vamos a ver. Ramima. Ok, ya ya le mandamos, ¿sí? Este el link para la sesión de Zoom a Magis Ramima. Entonces, Voy a esperarla unos segundos para que se conecte, le doy acceso y aquí la vamos a ver, por supuesto. Bueno, uh, mientras la contactamos, mientras se conecta, pues este, voy a hablar brevemente de, de qué es el método códica, de qué va y cómo nos puede ayudar. Bueno, el, la gestión emocional los patrones de conducta son, eh, digamos, uno de los principales problemas de todos los individuos. Nosotros, nuestra vida, lo que padecemos, nuestras circunstancias, todo aquello que, que, que sufrimos, todo aquello que nos estresa o nos hace sentir emociones inconvenientes, pues, eh, digamos que es significa para nosotros las dificultades de nuestra vida. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que todo aquello que percibimos como una dificultad en nuestra vida, pues en realidad no se trata de la dificultad por sí misma, sino, sino de nuestra mala gestión emocional al respecto. Mira, Maggie ya se conectó. Entonces, el método códica sirve para eso, sirve para identificar claramente cuáles son los patrones de conducta que nos hacen percibir nuestra vida, que nos hacen gestionarla de un modo inconveniente. Magis, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? A ver, déjame ver. Yo no te escucho todavía. Ahí ya, ahí ya, a ver, hablan. Voy a cambiar la vista así a galería y así nos vemos juntitos, tú y yo. Este. Ah, sí, sí, eh, sí. A ver, déjame ver si ya tienes abierto el micrófono. No, creo que no. Este. Ah, parece que sí. A ver, haz el intento de, de hablarme para ver si te escucho. Hola, hola, hola. Magis. A ver, ¿por qué no te escucharé? Déjame ver. Aquí dice que te estoy escuchando por acá. Aquí también dice que te estoy escuchando por acá. Yo veo que sí que sí se mueve tu, tu audio, pero por alguna razón no, lo, no te puedo escuchar. Entonces, déjame ver. A ver, ahí hablan. ¿no? Bueno, bueno, todavía no te escucho. Ahora esto va a estar complicado, a ver, este, tú habla constantemente para que yo aquí siga intentando probarle por diferentes lugares, ¿sí? Vamos a ver. Hola, hola, hola. Sí, ¿me escucha? Ya te escucho, perfecto. Pero en este caso, ahorita les desconecté los audífonos para hablar. Ah, ok, ok. Este, está sí, bien. No, no te vas a, no te preocupes, mira, yo te voy a decir cuándo vamos a usar los audífonos y cuándo no los vamos a usar. ¿Sale? Ya, ya, en este momento sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces, antes que otra cosa, muchas gracias, bienvenida qué bueno que te conectaste y que te atreves pues a hacer esta sesión en vivo. Ajá. Este, si tienes oportunidad, hazte un poquito para atrás para que se, te, te veas mejor, que estás como muy, tal vez muy cerca de la cámara. Y, y bueno, me gustaría preguntarte, pues este, eh, ya lo escribiste, pero de tus propias, de tus propias palabras, eh, que, ¿en qué te podemos ayudar? Bueno, estoy con problemas de insomnio, no puedo dormir. Estoy ya mm. así aproximadamente que será unos tres, a ver, unos, eh, un mes, ¿sí? Mm. Un mes estoy con problemas de insomnio. Okay. Sí, y, eh, también estoy con, me da momentos de ansiedad, estoy con embarazo de 37 mm. semanas aproximadamente. Sí. Y, y estoy que momentos, si me coge unos bajones. De mucha atención, okay. mucha preocupación. Ok, ok. Entonces, digamos que el problema principal que detona esta ansiedad es la preocupación. Sí. Pensamientos, sí. ¿no? Que te, que, que, que te abordan, este, me imagino que como escenarios al futuro. Sí. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, si te parece, eh, eh, te voy a explicar. Eh, con el método códica yo te haría un diagnóstico. Yeah. Te haría un diagnóstico para ver, aparte de la preocupación, aparte de la preocupación, qué otras habilidades emocionales deberías eh, desarrollar para gestionar mejor pues, tu vida. Te, te voy a invitar, ya como ya tenemos contacto contigo, a que después de la sesión nos permitas hacerte un diagnóstico completo de yeah. todas esas habilidades. Uh -huh. eh, eso lo podríamos hacer mañana, por ejemplo, que te hagamos un diagnóstico así completo y, y si ya tú quieres, te seguimos eh, todo un trabajo integral. Pero, yeah. pero el día de hoy nos concentraremos en atender eso que es la preocupación. ¿Sale? Muy bien. Muy bien. Entonces, para eso, yo tengo unos protocolos de estimulación. Estos protocolos de estimulación eh, sirven para enseñarle a tu cerebro con qué circuitos, con qué grupos de neuronas procesar la información, que son circuitos más pacíficos, son circuitos que, que analizan la información, pues no desde la preocupación, sino desde otro estado diferente, más asertivo, de más, de más paz. De más tranquilidad. Entonces, déjame abrir aquí mis protocolos. Y, y este, y yo te voy a avisar para que te pongas los audífonos. Todavía no. Entonces, ya. déjame este, abrir mis protocolos. Perfecto. segundito. Aquí estoy. A ver. Muy bien. Entonces, te voy a compartir mi pantalla y, y, y los sonidos de mi computadora. ¿Sale? Ya. Yeah. Ah, claro. En este momento, todas las personas del público que quieran trabajar lo mismo que vamos a trabajar con Magis, la gestión de la preocupación, pueden hacer lo mismo. Se colocan unos audífonos. Este, la, yo voy a transmitir estos pulsos no solo a Maggie, sino a todos ustedes. Entonces, si, si tienen la oportunidad, pónganse unos audífonos y, y van, a, van, a, van a recibir esta misma estimulación tanto como Maggie. Entonces, ¿qué tal? ¿Estamos listos? Conecta tus audífonos, Maggie, y, y te voy a transmitir esta información. Entonces... Eh, voy a hacer una cuenta regresiva de 5 para abajo y al 0 los voy a activar. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok. Ahí le voy a parar. Y ya si quieres, ahora sí puedes desconectar los audífonos. los puedes conectar para que cualquier cosa ya me escuches y te escuche. Y vamos a empezar a, a, a platicar. Yo te voy a platicar. Te voy a dar un entrenamiento emocional para gestionar la preocupación. Ok. Entonces, fíjate que la preocupación, o sea, las emociones. También tienen como una validez social. Por ejemplo, las personas que se enojan, les catalogamos, les etiquetamos, pues, como de neuróticos, como de una mala persona, alguien que se enoja, ya es mala persona solo porque se enoja. Eh, o sea, eh, como que le, le damos un, una categoría a las emociones. En el caso de la preocupación, a la preocupación, usualmente, le damos un valor positivo a nivel social. Por ejemplo, una madre que se preocupa por sus hijos, pues se le pone una palomita y dice, ah, es una buena madre. Un empleado que se preocupa por la empresa, ah, es un buen empleado. Un hijo que se preocupa por los padres, ah, pues es un buen hijo. La preocupación es, es validada de forma positiva en nuestra sociedad a tal grado que entonces podemos llegar a, a, digamos, a exagerar el uso de esta emoción. Y eso es lo que, pues, después nos vuelve, este, digamos, se convierte en, en la ansiedad. La ansiedad es cuando esa preocupación empieza a funcionar en automático en nuestro cuerpo. Todo lo que hacemos, todo lo que repetimos cotidianamente, luego se hace en automático. Un, un pianista practica todos los días y luego toca casi, casi en automático. Eh, igual nuestras emociones, si las usamos demasiado, si las usamos cotidianamente, llega el momento en donde ese estado de preocupación se instala permanentemente en nuestro cuerpo. Y eso ya es la ansiedad que no nos deja dormir, que, que, que nos, que pues hace que nuestro cuerpo esté estresado todo el tiempo entonces vamos a, a, a aprender todo lo relacionado a la preocupación y, y de qué forma podemos, eh, pues controlarlo, de qué forma podemos hacer algo para salir de ahí. ¿okay? entonces, la preocupación, en la naturaleza, los animales que tenemos la capacidad de preocuparnos, tenemos una característica que no todos los animales tienen. Somos más inteligentes, por un lado, y vivimos en un clima, en un medio ambiente, en donde el alimento puede escasear. O sea, por ejemplo, un orangután que vive en la selva, donde hay mucho alimento, hay mucha abundancia, pues realmente nunca necesita preocuparse, porque pues nada más extiende la mano y le cae un plátano, una banana ahí del árbol. ¿Cómo se mueve en orangután? Pues todo el tiempo se mueve con relajación, casi como en cámara lenta. Los animales que viven en un lugar así de, de, de mucha abundancia de alimentos, pues realmente no necesitan preocuparse. En cambio, por ejemplo, la ardilla, los perritos de la pradera, los estos este, suricatos, son animales que viven en lugares donde el alimento sí que escasea. Por ejemplo, en la ardilla, pues el alimento escasea en invierno. Entonces, como el alimento no va a estar disponible en invierno, la ardilla desarrolla la capacidad de pensar a futuro, de preocuparse, de anticipar la falta de alimento. Le genera un tipo de estrés que acelera sus frecuencias neuronales. O sea, la ardilla, tú la ves todo el tiempo pues este, literalmente aceleradísima, a diferencia de los animales como el orangután, que están todo el tiempo como en cámara lenta. La preocupación hace eso, la preocupación hace que nos pongamos en cámara rápida. Eh, la, 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 la preocupación hace que la ardilla recolecte más nueces de las que se come y las guarde, las guarde en un árbol, las guarde en un depósito, qué sé yo. Y, y bueno, pues este, tiene una tiene una actitud nervio, de nerviosismo constante. Los seres humanos, pues resulta que, que también somos un animal parecidos más a la ardilla que a la orangután. Nos preocupamos por el futuro, nos preocupamos por porque las cosas que puedan suceder eh, después en el futuro. Entonces, eh, esta, esta preocupación pues sí nos puede generar muchos problemas de salud, porque cada vez que estamos preocupados, nuestro metabolismo se altera. Es, 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 digamos que, la velocidad a la cual nuestro cuerpo consume las calorías. Entonces, cuando estamos en ese estado de preocupación, pues aceleramos o desaceleramos la velocidad a la cual consumimos la energía. Pero bueno, eso es, eso es básicamente lo que es la preocupación y, y en, el, en el medio natural cómo funciona. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como seres inteligentes, civilizados, que tenemos deudas, que nos embarazamos, que vamos a criar un hijo eh, para no ser víctimas de nuestros propios instintos, de nuestra propia anticipación y no caer? En la neurosis. Antes de decírtelo, te voy a compartir nuevamente este mismo protocolo de estimulación. Entonces, ponte tus audífonos e igual a la cuenta de 5, este, los voy a volver a compartir. Entonces, ahí te va: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Códica. 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 Ok, ahí le voy a parar. Entonces, ahora sí te voy a explicar un poco la propuesta: por dónde va a ser, qué es lo que vas a hacer tú concretamente para gestionar mejor la preocupación. Una preocupación, ¿sí? Eh, usualmente detona toda su intensidad, sobre todo cuando ya estamos en un proceso de ansiedad. Cada preocupación que nos viene a la mente se detona al 100%. Entonces, el primer factor que vamos nosotros a aprender a gestionar es la intensidad de la preocupación. Hay preocupaciones que podrían ser más intensas y menos intensas. Hay preocupaciones que valdría la pena que fueran leves y otras que a lo mejor sí vale la pena que sean más intensas. ¿Cómo las vamos a regular? Bueno, pues hay que recordar que los animales se preocupan, se anticipan porque el, el alimento les falte, porque su supervivencia esté en peligro. Para nosotros regular. La intensidad de la preocupación, nos vamos a hacer una pregunta. La pregunta es: ¿esto que me preocupa es de vida o muerte? Tenemos muchas preocupaciones. Toma una y pregúntate si esa situación es de vida o muerte. La mayoría de nuestras preocupaciones. No son de vida o muerte. Son, pues, de otro índole. Eh, a veces también podemos de, verlo de la siguiente manera, ¿no? Bueno, sí, esto es un problema y es por un, es un problema grave y todo. Pero bueno, o sea, no me voy a quedar sin comer. No importa qué pase, pero pues creo que no, sin comer no me quedo, ¿no? Yo veo qué hago, pero, pero sin comer, pues no, no me quedo. ¿Eso para qué sirve? para que esa preocupación que yo tengo adopte un tamaño, adopte un tamaño. Eh, por ejemplo, puede ser la preocupación de, de cómo voy a criar yo sola a, a mi hijo o mi hija en el futuro, cómo le voy a hacer. Bueno, pero eso es de vida o muerte. No sabemos cómo le vas a hacer, pero es de vida o muerte. Pues no, no es de vida o muerte. No te vas a morir. Entonces, eso, eso te va a ayudar a darle la justa medida a esa preocupación. Ahí sigue. Pero ya no es al 100%, porque al 100% sería una situación en donde sí, es de vida o muerte. Entonces, aprendamos a, a ajustar cada preocupación a su debida intensidad. ¿Sale? Esa es, esa es la primera herramienta. Cada vez que tengas una preocupación, cada vez que estés en la noche y que estés dándole vueltas a la cama y demás y todo, ajusta la intensidad de la preocupación. ¿Cómo? Bueno, es de vida o muerte. Esto es de vida o muerte. Y bueno, pues eso, eso no desaparece la preocupación, pero por lo menos hace que, que se ajuste en su intensidad. Ok, paso número dos. Y, esta, y este, este es el paso más importante. Porque aquí eh, lo que vamos a aprender, pues es definitivamente a desactivar una preocupación innecesaria. Entonces, fíjate, eh, se le llama boleano a esta, a esta herramienta. Y el boleano es el siguiente: te tienes que preguntar, ¿puedo hacer algo al respecto? Estoy preocupado por cualquier razón. ¿Puedo hacer algo al respecto? Te voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Este. Híjole, estoy preocupado porque tengo un examen mañana. ¿Puedo hacer algo al respecto de mi examen? Mm, pues podría estudiar, ¿no? Podría estudiar. Este. Resulta que sí tengo tiempo y pues sí podría estudiar. Ok, entonces, lo que me está preocupando. Es mi falta de acción respecto a esa preocupación. Muchas preocupaciones florecen por la falta de acción. Hay, hay, hay acciones directas, como estudiar, como pagar una deuda, y hay, y hay acciones indirectas, que básicamente consisten en planear una acción. Por ejemplo, ¿no? Este. No, pues viene una fiesta. Viene una fiesta y pues va a ser un gasto grande y me tiene preocupado. ¿Puedo hacer algo al respecto? Sí. Puedo planificar la fiesta. Entonces, una libreta, sí, y una pluma o un lápiz pueden ser de muchísima ayuda para ayudar a gestionar la preocupación en ese sentido. Agarro mi lápiz, agarro mi libreta, y entonces me pongo a planificar la fiesta. No, pues la fiesta necesito globos, para la fiesta necesito la comida, para la fiesta necesito esto, aquello, creo que me puedo gastar tanto, más o menos en la comida, más o menos en la bebida. Entonces hago un plan y ya digo: ah, ok, pues la fiesta me va a salir en tanto. Este, ¿cuánto tiempo falta para la fiesta? No, no, pues faltan tantos meses. Ok, pues tantos meses, pues tengo que conseguir tanto dinero por mes para llegar a la fiesta y poderla pagar. Pero de todas formas, si no la puedo pagar, ¿es de vida o muerte? Pues no, no, no es, no es de vida o muerte. Entonces, no es intensa la preocupación y empiezo a tomar acción para que la acción mate la preocupación. Fíjate, de hecho, la palabra preocupación lo que significa es pre ocupación, o sea, antes de la ocupación. Hay que ocuparnos para dejar de preocuparnos. Digamos que esa es esa es la herramienta que ahorita te estoy compartiendo. Pero esta herramienta tiene por supuesto otra posibilidad, que es ¿puedo hacer algo al respecto? A veces la respuesta es no. No no puedo hacer algo al respecto. Ese es el tipo de preocupaciones más incómodas. ¿Qué significa que yo me esté preocupando por algo que no puedo hacer nada al respecto? Significa que yo me estoy visualizando más grande de lo que realmente soy. Significa que me estoy hiperresponsabilizando, que me estoy responsabilizando de cosas que no me corresponden porque yo me veo más grande de lo que realmente soy. Cuando nos preocupamos por una madre, nos preocupamos por un hijo, nos preocupamos por un esposo, cuando nos preocupamos por otras personas, muchas veces nos estamos hiperresponsabilizando, nos estamos viendo más grandes de lo que realmente somos. Es que estoy muy preocupado por mi mamá, porque es que mi mamá no se toma no se toma sus medicinas y siempre hace lo mismo y esto y además no administra bien el dinero y todo ajá, ajá pero puedes hacer algo al respecto o sea te te realmente es de tu competencia hacer algo al respecto pues a lo mejor no no a lo mejor no a lo mejor no puedo hacer nada al respecto porque sabes que mi mamá también es adulta también mi mamá pues este tiene que salir adelante por sí misma, eh, no es de mi responsabilidad. A lo mejor sí, a lo mejor no, ¿no? Puede ser que no, puede ser que todavía está en una edad este, laboral, qué sé yo, ¿no? Entonces, si no puedo hacer nada al respecto, por ejemplo, a lo mejor por un hijo que es mayor de edad, tengo, yo tengo una hija que es mayor de edad, y entonces de repente... Híjole, me preocupa mi hija, este se fue manejando y esto y la vida tan peligrosa que es y todo. Pero espérate, eh, no puedo hacer nada al respecto. Es que no puedo. Es que no debo. Ni modo que vaya yo a, a acompañarla hasta la fiesta, ni modo que yo esté ahí afuera, ni modo que. No, es que no puedo. Luego entonces quiere decir que yo me estoy percibiendo a mí mismo más importante de lo que realmente soy. A esto usualmente no nos damos cuenta, pero significa que nuestra identidad, que nuestra autopercepción está gigantada, está desmedida, está alejada de la realidad. Muchos psicólogos y muchas personas lo dirían con las palabras que no nos gusta escuchar, cuando nos preocupamos por cosas que no podemos resolver significa que nuestro ego está más grande de lo necesario o de lo real. Entonces, con estas tres herramientas que te acabo de compartir, tú puedes procesar cualquier tipo de preocupación. Con estos tres pasos, tú puedes primero darle la dimensión correcta a cada preocupación, luego puedes darte cuenta si a lo mejor hace falta tomar acción respecto a algo y si hace falta, pues tomar la acción necesaria. Y muchas veces nos podremos descubrir metiendo nuestras narices en donde no nos corresponde. Nos podremos descubrir percibiéndonos más grandes de lo que realmente somos. En el fondo, sí, es un proceso relacionado al ego, pero no es algo tan serio, no es algo tan malo. Digamos que es una especie como de síndrome de Superman. Es como que me siento Superman y yo todo lo quiero resolver. Eh, pues no soy Superman, no soy tan importante, ni soy tan poderoso. Tengo que... En encontrar la humildad necesaria para dejar que fluyan las cosas que no puedo controlar. A final de cuentas, no puedo controlarlo todo, ni debo controlarlo todo, porque debo respetar todo aquello que no me corresponde. Debo respetar no solo a las personas, sino incluso también la, al universo, a las circunstancias. Hay muchas cosas de la vida que no puedo controlar, que salen de mi control, que no me corresponden y que simple y sencillamente tengo que dejar que sucedan, tengo que dejar que pasen, porque no soy Superman y no me corresponden. ¿Cómo ves? Sí, 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 me queda claro las las ideas y bueno, grabándome los los pasos que tú me diste. Ajá. Sí, y esta última del, del ego no la había mirado así, desde esa parte de querer controlar las cosas. Exacto, no nos damos cuenta, ¿no? Este, de, de que funcionamos así, como que como tiene una connotación positiva la preocupación, entonces simplemente queremos ser buenos, queremos ser buenas personas y no nos damos cuenta que en el proceso, en el mecanismo, pues nos pasamos de la raya, nos pasamos de los límites que no nos corresponden. Uh -huh. Sí. Entonces, me imagino que mucho de tu preocupación, muchas de tus circunstancias, pues andan por ahí, ¿no? Unas se arreglarán con una, otras se arreglarán con otras, pero entre las tres herramientas, cualquier preocupación es gestionable. Sí. Sí. Ok, ok. De todo lo que te dije, ¿qué será lo más importante para ti? ¿Con qué te quedas? Me quedo con el hecho de que esto sí es debido a muerte. Ok. La primera parte que tú me decías. Ok, ok. Que sí, lo, lo que me empieza a rondar en la cabeza, si sí, eso es debido a muerte. Exacto, exacto. Entonces, fíjate. Eh la próxima vez que empiecen las preocupaciones ahí a querer aparecer en tu mente, este, pues así, dales la, el volumen correcto, dales la, la prioridad correcta, dales el tamaño correcto, ¿cómo? Pues así, bueno, pero esto no es de vida o muerte, ¿sale? Esa va a ser tu herramienta principal, pero ahí tienes las otras dos, ¿no? De, bueno, y será que me, será que me falta hacer algo, o, se, o será más bien que otra vez se me está desbordando el ego y quiero controlar las cosas, ¿no? Sí. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Crees que te sea útil esta herramienta para, para tus circunstancias? Sí, sí, porque sí. bastante trabajo la cabeza. Sí. O sea, como que soy muy mental, y Sí. pensando, pensando, pensando en en cosas y eso y es, es como una ardillita. Ajá. Pues pues mira, te invito a que a que, o sea, si te gustó así la forma en la que te expliqué cómo gestionar esto, te invito a que hagamos este diagnóstico, que te contactemos mañana, a, hacemos un diagnóstico ese ese este no, no te lo cobramos. Hacemos un diagnóstico así de todas las emociones que podríamos gestionar para que estés mejor, no solo en esto, sino en muchas otras cosas que a lo mejor ahorita no me explicaste ¿eh? o que a lo mejor no te das cuenta que también te harían bien. Ya. Yeah. Y ya de ahí, pues ya hacemos este, podemos hacer un, una planeación de ayudarte a progresar en otras áreas que yo creo que también podrían ayudarte muchísimo. Sí, sí, está bien. ¿Sí me escuchas? ¿Sí me escuchas? ¿Me escuchaste? Eh, sí, la los últimos 10 segundos no. Ah, ok, ok, ok. Pues nada, que te invito a que el día de mañana hagamos esto que es el diagnóstico para ver qué otras emociones podríamos ayudarte a desarrollar. Ya. Sí, muy Entonces bien. Entonces yo espero la, la invitación. Sí, te mandamos la invitación y vas a ver que te va a gustar muchísimo. Ya, ya, gracias. No, de nada. Ah, antes de que te vayas, antes de que te vayas, te voy a compartir una vez más este protocolo de estimulación. Pero al final te voy a, te voy a dar una, unas instrucciones. Entonces, ahí te va. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok, mira, en esta última parte, fíjate, fíjate este puntito rojo cómo se mueve. Se mueve así haciendo un patrón. De tres puntos, ¿sí? Pues se va moviendo de un punto a otro, de un punto a otro y de un punto a otro. ¿Qué vamos a hacer con esto? Para reforzar, para reforzar estos, estos circuitos que estuvimos estimulando durante toda la sesión. Te voy a pedir que en tu casa, este, cuando te laves los dientes, hagas una pausa, va a ser bien breve, ahí mientras estás en el espejo, vas a dibujar con una mano el movimiento que vimos eh, del punto rojo. Lo vas a dibujar así en el espacio, como si, como si lo que viste aquí en la pantalla lo hicieras ahí frente al espejo. Pero el ejercicio no es para tu mano, fíjate. El ejercicio no es para tu mano, el ejercicio va a ser para tus ojos. Sin mover la cabeza, sigue el movimiento de tu mano a la velocidad más o menos a la que apareció en el video. Entonces, haz eso unas 10 veces, 15 veces. No se trata de contarlas y que sean así, no, sino que tú lo haces sin, sin concentrarte mucho. Y cuando digas, creo que ya son como 10. Entonces, ahí paras y recuerdas lo que repasamos hoy, que va a ser así como de que bueno, mis preocupaciones no son de vida o muerte. ¿Sale? Y muy bien, pues eso sería, sería todo por, por hoy. Este, espero que, que ahora que trabajemos otras cosas y demás, pues este te vaya muy bien. Y, y me cuentas mañana si duermes el día de hoy. ¿Vale? Que yo espero que sí. Ya hasta estoy viendo que ya se te cierran los ojitos. Sí, ya, gracias. Pues muy bien. Pues muchísimas gracias a ti. Que pases una excelente noche y ya métete a la cama y te duermes, ¿sale? Ya, gracias. Hasta pronto. Bye bye. Pues ya. Bueno, pues pues muy bien. Pues muchísimas gracias a todos los demás por, por su atención. Este voy, voy a, a leer algunos de los comentarios eh, para ver, pues bueno, qué, qué dudas tuvieron o qué, qué aspectos quieren comentar. Dice: tiene toda la razón, postergamos pues, nosotros mismos la solución, gestión de emociones a través de la limitación de nuestro campo de acción. ¿Mm? Es una forma. Ciany Calderón dice: egocentrismo cuando me preocupo por cosas que no me corresponden. Ahí está, mira, como anillo el dedo. O sea, uno es egocentrista cuando se preocupa por cosas que no le corresponden. Uh, 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 uh. eh, Ciany Calderón dice: es una herram súper herramienta. Así era yo, pero con las herramientas de Códica, el cambio ha sido muy beneficioso para mí, mi familia y mis consultantes. Muy bueno, ¿cómo podemos desbloquear los chakras o los centros de energía para tener prosperidad en nuestras vidas? Pues a, gestionando correctamente nuestras emociones. Berta dice, súper a todos nos sirvió, gracias. Sí, esta, est, esta, esta, por eso esta sesión me gusta mucho hacerla porque no solo atendía a Magis, por supuesto, o sea, pues todos los que estuvieron con nosotros se, se beneficiaron de este aprendizaje. Cristina Casenova, gracias. Interesante, muy interesante. Ahora, lo que, lo que yo le decía a, a Magis es que lo que debemos hacer como consultores en códica es un diagnóstico. Este diagnóstico eh, contempla 21 posibles habilidades a desarrollar. A ver, me, les voy a decir las que me acuerde. Este, la gestión del miedo, la gestión de la ira, la gestión de la tristeza, la gestión del rechazo, la, te, la gestión de la preocupación que es la que eh, atendimos hoy, este, la gestión de la sorpresa, eh, la gestión del amor, la gestión de la voluntad, la gestión del valor, del valor, de la congruencia, de la bondad, la integridad. Eh, la responsabilidad, la madurez, la incertidumbre, el sufrimiento, la relación con el pasado, el autoestima y pues algo, seguramente alguna más se me fue. Entonces, eh, todas estas habilidades conforman pues las herramientas que una persona requiere para desarrollar su resiliencia a la, a la vida. Eh, este diagnóstico se hace con una aplicación informática. Este, esta aplicación hay una versión, digamos que corta, que ustedes pueden, a la que ustedes pueden acceder de forma gratuita para ver las siete, pri, las siete primeras habilidades emocionales que, que contempla todo el protocolo de Códica. Entonces, esta, esta aplicación ustedes la pueden visitar está en la dirección de internet app.codica.mx. Se meten ahí, se van ahí a esta parte de, 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 del test gratuito y la aplicación les hace un diagnóstico pequeñito, corto, de siete habilidades. Y ya, si algún día se animan o, o van a con un consultor de códica, el consultor les hará un diagnóstico, pero no de siete de 21 diferentes ámbitos en donde pueden ustedes, pues, este, desarrollar habilidades eh, específicas. Eh, la, la, el, el método códica es una metodología que contempla tanto, tanto, digamos, este, la, la, el aprendizaje, esta consultoría que yo le hice a esta chica, o sea, a darle herramientas para que gestione sus emociones de una forma más asertiva. Y simultáneamente, como ustedes vieron, estos estímulos, que son este, pulsos, frecuencias eh, vibratorias, que eh, estimulan zonas específicas del cerebro para ayudar a, a, a nuestros malos hábitos a cambiar. En una psicoterapia habitual, los psicoterapeutas batallan muchísimo con el condicionamiento del individuo. Eh, te puede entender perfectamente, pero toda su vida ha sido de una forma. Cambiar eso de la noche a la mañana es muy complicado. Entonces, esta tecnología permite ayudar de forma muy importante al cambio de patrones de conducta. Es una tecnología que se utiliza en otros ámbitos. Se descubrió ayudando a, a pilotos aviadores a aprender a volar más rápido. Entonces, en ese protocolo inicial era parecido a esto que hacíamos con Códica, y, y, y esos pilotos aprendían a volar 20 veces más rápido que un piloto que no usaba esta, este tipo de estimulación. De modo que entonces Códica eh, permite hacer un cambio de conducta de forma muy acelerada. En, en una sesión esta de, de la preocupación, este, Magis va a, poder, va a conseguir pues, mejorar su calidad de vida significativamente. Y si ella continuara con, con los demás ámbitos que le podemos ofrecer, pues definitivamente su su respuesta, su, su, este, su cambio sería pues absolutamente favorecedor. Bueno, pues eh, estamos a, a sus órdenes. Voy a revisar sus, sus preguntas, sus comentarios, y ahí les voy a ir contestando este contexto. Eh, pero no les quiero quitar más el tiempo, pues este aquí, aquí ya, ya les quité un, un buen este, tramo de la noche. Que tengan una excelente noche, pásensela muy bien, y nos vemos en otra transmisión en vivo aquí con Moisés Gois y el método Códica. Que estén bien. Hasta la próxima.